¿Qué tal, amigos de Voces Universitarias? Si nos encontramos aquí en Hotel Fiesta Inn, nos encontramos en este reconocimiento que se le hace a nuestros egresados y egresadas de la Universidad de Quintana Roo, que han destacado en diferentes ámbitos. Y bien, pues ahora nos encontramos con una de las egresadas que ha sido reconocida, y es Silvia Solís. Bienvenida, Silvia Solís, a este programa Voces Universitarias. Muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y bien, bueno, un poquito un mensaje, un poquito una plática de, bueno, ¿qué se siente haber recibido ese reconocimiento que otorga la Universidad de Quintana Roo? Pues antes que nada, una sorpresa. Digo, habemos muchísimos egresados y yo creo que todos son merecedores de este reconocimiento. Agradecidísima por la distinción que hiciera mi alma mater, la Universidad de Quintana Roo, y muy orgullosa de pertenecer a esta universidad y a la segunda generación de la misma. Así es, de alguna manera fuiste fundadora, de una forma, de lo que es ahora sí, los primeros pasos de la Universidad de Quintana Roo, que ya lleva 24 años aquí en el estado de Quintana Roo, y bueno, por fortuna tuviste, digamos, ser pie y pilar de la Universidad de Quintana Roo. Fue una aventura indescriptible que las demás generaciones no tuvieron la oportunidad de vivir. Pero para nosotros fue, muchos nos decían, oye, pero es que vas a clases aquí, luego te tienes que ir corriendo allá. Era parte de una aventura que significaba un parteaguas en la educación del estado, de la entidad como tal, la Universidad de Quintana Roo, y nos tocó ser parte de eso. Como dices, fundadores, teníamos un semestre de diferencia con la primera generación, lo que nos hermanó igual muchísimo. La primera y la segunda generación siempre andábamos muy juntos, y que después se fue perdiendo, pues igual por el número de alumnos que fue aceptando la universidad, la capacidad fue creciendo y se fueron dispersando mucho más por carreras, por unidades, etcétera. Pero para nosotros fue una experiencia única, que ojalá que se repitiera cada vez que se abre una universidad, porque nos dejó todas las enseñanzas del mundo, ¿no? O sea, no solo ir a clases, sino que tenías que llegar puntual a las diferentes aulas que había, y era toda una aventura, muy, muy bonito. Qué padre, Silvia, que nos comentes esto como parte de la aventura que fue esa primera instancia que tuviste del ser universitario. Muchos de nosotros tuvimos que salir a las afueras, como Mérida, como Campeche, quizás Veracruz o México. En este caso, bueno, el quedarte aquí en tu casa, por así decirlo, aquí en Chetumal, bueno, te permitió, pues bueno, tener esta convivencia y esta aventura, como bien lo manifiestas, ¿no? Sí, claro. Recuerdo muy bien que éramos 101 aceptados por la universidad, que pasamos del el examen de admisión. Incluso el rector en ese entonces nos decía que éramos sus dálmatas, ¿no? Porque éramos 101, y nos daba mucha risa, porque era un ambiente muy coloquial. Le permitió a muchas familias poder darles la oportunidad a sus hijos de formarse en la entidad, porque no todos pueden mandar a sus hijos fuera a estudiar, implica un gasto, el mantenimiento de otra casa. Y bueno, la universidad le abrió la oportunidad a muchas familias que ya veían como que truncados el sueño de estudiar alguna licenciatura, porque si bien estaba el Instituto Tecnológico, pues no había una universidad para estudios universitarios como tal. Entonces, si querías ser abogado y contador y tu familia no tenía recursos, no había a dónde mandarte, ¿no? Entonces, con la Universidad de Quintana Roo, yo creo que muchas familias se vieron beneficiadas. Excelente. Y bien, bueno, pues nuestra compañera egresada estudió Relaciones Internacionales. Y bueno, ¿cuál sería tu mensaje para los hoy que están estudiando esta carrera, para terminar esta entrevista? Pues ahora sí que para todos, que no claudiquen en el camino, que le echen todos los kilos del mundo. De pronto, muchos tienen que estudiar y trabajar, y de pronto prefieren solo seguir trabajando porque tal vez ya tengan una familia, pero que no lo dejen. O sea, al final de cuentas, una licenciatura, una carrera universitaria te puede abrir muchas puertas, y pueden haber muchos obstáculos en el camino, pero son cinco años que bien merecen la pena, el esfuerzo y la satisfacción al final del día de recibir tu título, no solo personal, sino la satisfacción que le das a tu familia, a los que están con sus papás todavía, a los que tienen hijos. Yo creo que es mucho más, ¿no? Decirle a su hijo, mira, yo ya me titulé. Pero que no lo dejen, que no se pongan límites. Los límites están en la mente nada más. Y que, bueno, una carrera tan bonita como Relaciones Internacionales, yo creo que sigue teniendo mucho futuro, porque pues todos tenemos que ver con todos. Y que, bueno, si el mundo sigue tan globalizado, pues que le echen muchas ganas a todas las materias. No creo que haya una menos importante que la otra. Y que pues sí, tal vez que se volviera a la idea de la universidad como la Universidad del Caribe Mexicano,
la universidad que ve hacia el sur, ahora sí que del mundo, ¿no? Hacia todo el Caribe, que tiene que ver con los países hermanos que nos ven como su norte a México, y que pudiéramos tener esa vinculación con los demás países. Y bien, amigos de Voces Universitarias, continuamos con este reconocimiento a egresados y egresadas de la Universidad de Quintana Roo. Y toca el turno al licenciado Joaquín Macías Luque, quien es egresado de la licenciatura en Sistemas Comerciales y que, bueno, ha recibido de manos de la rectora, la maestra Lina Coral Castilla, pues este reconocimiento destacado para los egresados. ¿Qué tal? Excelente, la verdad es que no me lo esperaba, pero bienvenido. Excelente. Bien, ¿cuál ha sido tu experiencia al haber estado en la Universidad de Quintana Roo? ¿Cómo fue tu paso por haber estado como estudiante universitario? Pues soy egresado de la segunda generación. Todavía me recuerdo mi matrícula 9200400. Empezamos pues realmente en unas instalaciones que están sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Ahí tomamos clases dos semestres, y nos tocó inaugurar el edificio de la universidad en donde hoy está. Entonces, híjole, pues crecimos junto con la universidad desde que se inició. Participamos en la elaboración del logo del Tucán que hoy tiene. Pues en los centros de cómputo, que hace, me acuerdo que trabajamos ahí con unos programas arcaicos. Y me acuerdo mucho de las inscripciones que había veces que teníamos que irnos a dormir a la universidad para poder agarrar las cargas que queríamos. Entonces, pues sí, crecimos, nos hicimos junto con ella. Y pues de la segunda generación estrenamos las instalaciones que hoy tiene. Excelente, Joaquín. Digamos, en ese sentido, hoy día vemos que la Universidad de Quintana Roo ya 24 años de haber iniciado labores. Tú que eres una de las primeras generaciones, hoy que te enteras que hay un cuarto campus en Quintana Roo, Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel y ahora Cancún. ¿Qué te dice todo esto? Pues que es una universidad fuerte, es una universidad que está creciendo y qué bueno que le dé la oportunidad también a la gente de Cancún de que pueda estar estudiando en la Universidad de Quintana Roo, que pues nos identifica y pues ya con todos esos campus tienen casi toda la cobertura en el estado. Ok, Joaquín, un poquito de aquellos entonces cuando tomabas clases, alguna experiencia, alguna anécdota, algún proyecto también que te haya llamado la atención de haber desarrollado como parte de ser universitario. Sí, recuerdo mucho una materia que llevé con Harald Albrecht, que se llamó Desarrollo de Productos. Conocimos a un artesano que trabajaba la madera dura y desarrollamos un producto muy interesante, que fueron unos vasitos que hicimos de madera, de diferentes maderas. Entonces había un vasito amarillo, uno naranja, uno rojo, uno negro, otro pinto, y los pusimos en una charolita de caoba. Y bueno, la madera era madera que era, no me acuerdo en dónde la compramos, pero la compramos en un lugar que donde la madera donde había permiso, pues. Okay. ¿Sale? Y ese producto lo desarrollamos ahí en la materia, lo vio por ahí alguien del gobierno del estado y nos los compró. Entonces, pues la verdad que fue muy gratificante, porque de algo que nació en una materia en la Universidad de Quintana Roo, nos los compró el gobierno del estado y se lo llevó como regalos, presentes, para los gobernadores que participaron en una reunión de gobernadores del Golfo. La verdad no recuerdo en qué año, yo creo que debe haber sido como en el 94, 95 más o menos. Fue muy gratificante. Qué bueno, o sea, realmente desarrollar productos, servicios, es parte de la carrera de Sistemas Comerciales. Finalmente, ¿qué le puedes decir a los que están hoy
digamos, en la carrera de sistemas comerciales, que tú tuviste esa experiencia, que realmente generaste un producto innovador, que en ese momento pues, tuvo su impacto y que no lo pensaste, ¿qué le dirías a los alumnos que están hoy día? Pues que hay que salirse del círculo de confort. Hoy está complicado. Hoy está más complicado que cuando yo estuve en la universidad. Y es tiempo de tomar los retos, de no enfrascarse en lo fácil. Es tiempo de preguntar, de investigar, de no quedarse no nada más con lo que les da la universidad. Es tiempo de tomar riesgos. Y a muchas personas les da miedo, pero pues hay que hacerlo, porque eso es lo que los va a hacer diferentes. Y pues está complicado, entonces hay que salirse del círculo de confort y pelear. Y bien, bien Joaquín, ¿nos puedes mostrar tu reconocimiento que acabas de recibir, por favor? Pues bien, pues este es el reconocimiento que recibió de parte de la maestra Lina Elfi Coral Castilla, pues a Joaquín Macías Luquez como egresado destacado por su trayectoria profesional dentro de la Universidad de Quintana Roo. Enhorabuena, Joaquín, pues muchísimas gracias por compartirnos este reconocimiento. Muchas gracias. Y pues bien, seguimos aquí en Voces Universitarias. Amigos de Voces Universitarias, seguimos aquí en este reconocimiento en el Hotel Fiesta Inn que se le hacen a estas egresadas y egresados de la Universidad de Quintana Roo. Y bien, pues nos encontramos con la licenciada Blanca Pérez Alonso. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, Heriberto, y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todas y todos los espectadores de tu programa. Muchísimas gracias. Y bien, ¿qué se siente haber recibido este reconocimiento por parte de la Universidad de Quintana Roo? ¿Qué representa para ti en tu persona? Pues para mí fue una sorpresa agradable, muy grata, el que me hayan escogido de entre muchas y muchos alumnos exitosos de la Universidad de Quintana Roo, y es un orgullo el poder este día pues haber sido merecedora a este reconocimiento. Yo le agradezco a la maestra Elina Coral, como a todo el equipo de la Universidad de Quintana Roo, el hecho de que el día de hoy nos den esta distinción. Excelente. Bueno, un poquito platicando por ahí con los egresados, nos comenta bueno, de su experiencia en la Universidad de Quintana Roo. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de ella? Pues para mí la Universidad de Quintana Roo representó un reto importante.
La carrera de sistemas comerciales no es una carrera fácil, es una carrera muy diversa, pero es también una carrera muy bonita que te da la oportunidad de crecer en todos los sentidos. Es una carrera que te está motivando todos los días a experimentar, a innovar, a crear nuevas propuestas. El mercado es muy cambiante y tenemos que estar diversificando la oferta y la demanda también. Y entonces, realmente para mí fue muy enriquecedor el tiempo de la universidad. Todo lo que aprendí de las y los maestros fue de gran utilidad, ahora también para mi vida personal y profesional. Pero también el haber convivido con chicas y chicos sanos, siempre en un ambiente muy sano, eso quiero priorizarlo dentro de mi comentario, porque realmente en la universidad puedes expresarte en todos los sentidos, no solo en lo que es tu carrera, sino también en otros espacios deportivos y culturales, también como pintura, que fue una de las actividades que llevé. Así es, finalmente, como bien comentas, la Universidad de Quintana Roo, para los amigos televidentes, bueno, finalmente, bueno, tiene muchas de las áreas, no solamente el área del conocimiento, sino también áreas donde está, bueno, la pintura, los deportes, que fortalecen tu desarrollo, ahora sí, profesional y personal. En ese sentido, bueno, ¿cuál era una de tus mejores experiencias dentro de la universidad? ¿Alguna feria del emprendedor, en la carrera de sistemas comerciales? ¿Cuál fue una de las experiencias que nos puedes comentar? Pues sin duda las ferias del emprendedor fueron para mí de gran utilidad. Hacíamos equipos de trabajo donde nos esforzábamos por crear un producto innovador, propositivo y que tuviera impacto en el mercado. Y realmente todo lo que teníamos que diseñar a través de la creación de este producto era sumamente motivacional para las chicas y los chicos que cursábamos esta carrera. Pero además también nuestra participación en la ANTAD fue también muy enriquecedora, ya que nos permitía el ver qué otros productos estaban ofreciendo en el mercado, qué otras empresas estaban abriéndose, y bueno, realmente para mí fue una experiencia bastante agradable y que también pude compartir con mis compañeras y compañeros. Excelente, bien, y bueno, esto un poquito, bueno, comentarle, ¿qué les dirías a los que están ahora estudiando sistemas comerciales? ¿Cuál sería tu mensaje para tus compañeros que están en la Universidad de Quintana Roo? Pues yo le diría a las personas que están estudiando en estos momentos la carrera de sistemas comerciales y las que están estudiando cualquier otra carrera que imparta la Universidad de Quintana Roo. Yo les invito a que realmente pongan todo su empeño en sacar adelante su carrera, que se esfuercen día a día por ser mejores alumnos y alumnas y que tengan muy en cuenta que todo lo que ustedes se propongan se puede lograr siempre y cuando sean personas con la tenacidad necesaria para salir adelante, porque Quintana Roo los necesita y no solo Quintana Roo, sino México entero, está esperando de que ustedes, los profesionistas de esta nueva era, pongan todo su empeño para salir adelante y para que tengamos un futuro mejor. Y bien, amigos de Voces Universitarias, seguimos en esta fiesta de reconocimientos a alumnos destacados, egresados de la Universidad de Quintana Roo, y bien, pues ahora nos toca el turno de entrevistar al doctor Romeli Barbosa, un gran amigo y compañero universitario, a quien, bueno, pues tengo el gusto de volver a entrevistarlo y darle la bienvenida a este programa de Voces Universitarias. Muchas gracias. Y bien, Romeli, ¿qué ha sido para ti haber recibido ese reconocimiento por parte de la Universidad de Quintana Roo? Oh, mira, yo me siento muy halagado, es un honor para mí recibir esa distinción. Tengo que agradecer a todos mis maestros, a toda mi familia, y pues lo que viene al futuro quizás sea lo más importante a partir de este premio, ¿no? O sea, me siento muy impulsado para incentivar a los alumnos a seguir con. Así es, Romeli, bueno, platicando un poquito de ti, tú eres egresado de la Licenciatura en Sistemas de Energía, maestro en energía, doctorado en energía, actualmente eres maestro, bueno, de tiempo completo en la Universidad de Quintana Roo, estás ahí trabajando en algunos diseños que tienen que ver con energías no renovables, me ha tocado entrevistarte, te veo muy activo en la Universidad de Quintana Roo, y bueno, el estar, digamos, el día a día con los jóvenes, ¿qué le puedes decir a tus alumnos a partir de este momento? Pues mezclaste en algunos conceptos importantes, o sea, la actividad que estamos llevando ahorita en la División de Ciencias e Ingeniería, en especial con sistemas de energía, es muy dinámica, es una inercia que nos va a llevar, o sea, las perspectivas a corto plazo son altas. Pretendemos un centro de investigación, el plan nacional se está llevando a cabo en la línea. Entonces, sí tenemos actividades ahorita que pensamos que a corto plazo se van a ver reflejadas en el tema energético, ¿no? Luego, el otro momento que mencionas, el mensaje para los alumnos es pues que tienen que echarle ganas, es momento de crucial para ustedes que están en la universidad. Es importante que tomen todas las fuerzas y que tengan toda la madurez
para querer superarse, para querer ser profesionistas y seguro que va a llegar el momento de que sean excelentes profesionistas, ¿no? Así es, Romeli. Y bien, un poquito, pues, digamos, tu parte como alumno de la Universidad de Quintana Roo, ¿qué experiencia tuviste en tu paso por la universidad? ¿Alguna anécdota que nos puedas comentar aquí al programa de Voces? Fueron muchas fiestas, fueron muchos trabajos de investigación. Recuerdo prototipos, recuerdo refrigeración por absorción, cocinas solares, instalaciones eólicas, instalaciones eléctricas. Son muchas las vivencias. Quizás lo más representativo sea una formación integral, de en todos los sentidos. Amena, divertida, me refiero, con las fiestas, y académicamente que me fortaleció, ¿no? A todos los niveles. Estoy hablando de ingeniería, tengo que mencionar matemáticas, pero tengo que mencionar también el criterio de solución de problemas, ¿no? Eso debe ser en todas las carreras, eso es transversal. Sin embargo, para un ingeniero es indispensable pensar en la solución de problemas, y pues eso es lo que me ha dejado la universidad, ¿no? Qué bueno, Romeli, como bien lo comentas, bueno, esta formación integral de ser universitario, el estar, pues digamos, en la convivencia con los compañeros, y he visto por ahí de alguna forma cuando voy a entrevistar a tus compañeros de trabajo a la División de Ciencias e Ingenierías, bueno, este trabajo multidisciplinario con otras áreas como redes, como ingeniería, como recursos naturales, o sea, han buscado de alguna manera estar integrados toda la división, y eso es padre porque te permite ser multidisciplinario y, como dices tú, resolver problemas. Y qué gusto saber que, bueno, están viendo este centro de investigación para, ahora sí, energías alternativas, ¿no? Sí, claro. Primero, la parte multidisciplinaria es indispensable. Somos ingenieros, tenemos una formación muy orientada a la parte ingenieril. Sin embargo, para hacer un centro de investigación, por ejemplo, se requiere de las personas que sepan de economía, ¿no? Se refiere a las personas que sepan de desarrollo social, el impacto que puede tener este desarrollo, ¿no? Entonces, definitivamente es indispensable para cada proyecto que se plantee esa parte multidisciplinaria. Excelente, Romeli. Bien, pues bueno, ¿cuál sería tu mensaje para la comunidad universitaria, para la gente que nos está viendo a través de las pantallas de Voces Universitarias? ¿Cuál sería el mensaje de aliento o mensaje que les puedas decir para que alcancen sus proyectos y sus metas como tú hasta el momento lo has logrado? Son muchas que redacté en alguna encuesta que me hicieron. La más importante quizás sea una característica personal. Quieres ser algo, te pones la meta y te vas trazando el camino para llegar a esa meta, ¿no? Bueno, ese es el fondo. Sin embargo, también tengo que decir que sean muy buenas personas, eso es indispensable para un futuro mejor, ¿no? O sea, tenemos que pensar en un bien común, estamos inmersos en una sociedad, entonces necesitamos fortalecer nuestra sociedad, y eso se logra siendo buenas personas, ¿no? Quitando esa parte moral y ética indispensable de cada ser, pues tenemos que trazarnos metas y buscar lograrlas con todos los conocimientos que nos queden, ¿no? Así es, Romeli. Pues bueno, pues felicidades por haber recibido este reconocimiento por parte de la Universidad de Quintana Roo. Bien merecido, eres un alumno destacado de la universidad, hoy maestro también destacado. Y pues bien, pues te agradecemos esas palabras y esta intervención. Claro que sí, adelante, Romeli. La última intervención ahorita que mencionas de que soy egresado y estoy dentro de la universidad, mi compromiso, o sea, yo lo siento, o sea, siento un compromiso grande para concluir los estudios de esos estudiantes que están. O sea, yo viví la parte como estudiante, ahorita soy egresado, pero también soy profesor ahí. Tengo un compromiso grande con ellos. Qué bueno, Romeli. No, pues te agradecemos mucho este compromiso con tu universidad y que la que somos parte de ella. Y qué bueno, pues la verdad te felicito de mi parte, de forma de título personal. Y qué bueno, pues recibe también el reconocimiento de todos tus alumnos y de quienes trabajamos en nuestra universidad.